hecho ahí trae su... Mira la basura. Mira ahí tu lápiz está allá. Mira, aquí está punto. Mira, ahí viene, mira, está. Pero está re grandísimo. ¿Eh? Hay que mandarle un saludito a la gente esta. A la gente puerca. Ahí les va para los puercos. Miren, estamos aquí pegados a casi llegando a Miami. Esta zona la conoce mucha gente. Cuando menos se levanten su mugrero. Miren, todo su mugrero. No les da vergüenza. Mira qué lindas no, aguas. Y ahí mira. Lo esconden, mira, la ahí nomás basura. Los meten. Ellos vienen y pescan con lombriz. Mira, ahí está. Les voy a mostrar con qué se pesca, porque realmente es un mugrero, da lástima ver estas aguas así. No, y para allá también. Y... Mira, la verdad que... Híjole. Mi gente, la verdad que nosotros como ser humano somos definitivamente una plaga aquí en la tierra. Miren, si eso es plaga, nosotros somos peor. Miren, ahí están los doces para que vean esto. La verdad que da lástima y ustedes mismos vienen a pescar aquí. Mira con qué estamos pescando. Camarón vivo. Camarón vivo, yo echo mi mugrero a mi carro sin importarme nada. Pero miren esto, ¿qué es esto? Esto lamentablemente es un mugrero para la gente que viene a pescar aquí. Da lástima ver estos lugares así. No, y es que todo se va para el agua. Da lástima porque todo se va para el agua, mi gente. La verdad que vamos a ser conscientes de todo esto. Ser conscientes de que en realidad esto afecta al agua. No nomás al agua, a la naturaleza. Todo esto nosotros lo tenemos que cuidar. Porque miren, la verdad que hacemos un video nosotros y miren cómo lo subes. Y así lo vamos a subir para que se den cuenta. Para toda la gente esa que viene a pescar. Para que realmente lo compartan ustedes mismos también. A la gente puerca que viene a pescar hasta acá. Esa gente, somos puros hispanos. Aquí se está hablando de hispanos. Toda la gente hispana, no nomás por México. Porque hay veces dicen hispanos, pero se refieren a México. No. Es todo, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, todo, cubanos. Todos son los que vienen para acá. ¿Sí? Todos, miren. La verdad que da lástima ver eso. Ya teníamos mucho que no veníamos aquí, ¿verdad? Ya tenía, ya hace rato que nosotros no pasábamos por esta parte. Yo creo que tenemos más de un año, creo que no veníamos para acá. Y realmente hoy, digo, no, pues vamos por allá para ver qué podemos agarrar, a ver si vemos unos Óscares, unas rojitas o algo diferente. Pero mire, se encuentra uno con esto, mi gente, da vergüenza. Tiene mucha gente allá del norte. Sí. Mucha gente viene del norte. ¿Sí? Sí, sí. La verdad que hoy no, hoy nos venía gente de... No, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Eufemio. Eufemio. Sí. ¿De dónde es usted? Del Salvador soy yo. ¿Del Salvador? Sí. Oh, ok. No, pues mucho gusto. Pues aquí nos encontramos con el señor... Mire, ve cómo es el destino, ¿A dónde lo deben encontrar? Sí. Sí, pues hay veces que mucha gente me dice, no, yo lo ando buscando y no lo encontramos, ¿no? Pues que nosotros no nos quedamos en un solo lugar, ¿no? Siempre andamos para allá. Yo siempre en YouTube sí veo los videos suyos y a veces mi suegro me dice, oye, pero ¿de dónde? Bueno, según yo oigo que usted vive ahí en Naples. En Naples, sí. Le digo yo, esos lugares son para allá, le digo yo. Oye, pero... ¿Ha visto en unos canales que saca la atarraya llena de pescado? ¿Cuántos metros es? Esta es de 9 pies. 9 pies. Sí, 9 pies.
¿Y de dónde se los mandan? ¿De México? De México, sí. Tengo un primo ya que está trabajando. ¿En la cochina? Sí. Bueno, mi gente, nos vamos a mover del lugar porque no está picando nada, ni Oscars, ni Jorjitas. Hay mucho catán nomás, pero vamos a calarle para tripar. Ahí está un señor que nos va a llevar, que lo sigamos, que nos va a enseñar una área nueva. Vamos a seguirlo. Ahí se ve que ya no. Oh, thank you so much. No, it is all the way to the trees. It gets more, even more. Wow. And I lost the top to this, but I'm done. You're done fishing? Oh, and this is what you use for bait? They're gonna love them. Wow, thank you so much. And, here, get red. You can throw across a good red. You get red. Thank you. You got it. Oh my. Oh, they're fighting over it. Ahí está la primera. Ahí está. You gotta tighten it up. Yes. Ok. Bueno, mi gente, aquí empezamos la pesca. Esta es la verdadera pesca. Vamos a hacer pesca de pura fajita. Ay, sí. Okay, las más sabrosas. A ver si agarran. Esta es mi nueva cañita que me compró mi esposo. Ahí está. Esta es la primera mía, pero está pequeñita, pero ahí traigo. Esta es la mía. A ver, Chay, está bien pequeña. Esa es diferente. ¿Qué tipo es? Ese no es tilapia. Ahí traigo una aquí, pero más que preguntarle si la puede agarrar. Voy a usar el mismo camaroncito. Ahí traen. Oye, estamos, no sé qué parece aquí. Dos. ¿Dónde? Dos. Mi segunda. Están bien pequeñitos. Eso, hasta allá. Ahí no lo vas a llevar. Las más chiquitas no, sí, estas están buenas ya. Esta se tragó todo el anzuelo. Sí, mira. Está pequeña. Sí, porque hay de dónde escoger, o sea. A ver. No, se le fue hasta adentro, Cruz. Es que aquí llevamos un altón, pero está más pequeñito. Está muy pequeña. Ya salió. Ah, mira. Está pequeño. Tírala hasta allá. Hay que tirarla hasta allá, porque allá está más grande. ¿Hasta el otro lado? Sí. Pero que te lleguen, ¿verdad? Thank you. Thank you. Ya estamos, porque es genial, tenemos que dar la primera. Mira.
Mírale hasta allá. ¿Hasta allá, hasta la orilla? Sí, a la orilla, mira. Oh, mira. Sí. A la mera orilla. Oye, no, aquí se parece. Mira, aquí hay un puño, mira, ahí. Sí, mira. Sí, andan, acá también mira. Donde estaba yo. Mira. Aquí hay un puño grande, mira, mira. Allá está el mío. Y ahí va el de Cruz. Y el mío ya está picando, ya está picando, ya está picando. Ahí está, ya, ya lo tiene. Está grande. Qué bonito se siente, ya tenía jala. Ganas de sentirlo. Jala, jala. Mira, está grande. Está grande. Jala. Pégate más a la orilla. Pégate más a la orilla y ya está. Oh, está chulada. Ponle el freno. Wow, esa, ah, no hombre, está chulada, era. Grandísima. Ahí está. Ay, gracias a Dios. Y al señor ese que nos trajo al... A este lugar, te digo que allá están picando la manga, al más grande. Esta es la mía, está... Ahí está, carnal, ¿ya? Jálala, jálala. Y está grandecita. Es todo, Chay. Ya está cerrado, mira. Está grande ya, Chay. Esa ya está bien buena. Le voy a poner un shiner aquí. El shiner, ese lo, sí lo agarré el pickup. Sí. ¿Mira que no? Sí. No, lo, allá están. ¿De qué lado te digo? Está más grande. Aquí sí. Va a estar el shiner. Que okay. También se lo regaló el señor que nos trajo aquí. Sí, está grandecita por eso. Es un Oscar, ¿no? Parece. Un Oscar. Ahí está un Oscar. Ahí está, mi gente. Déjame para mostrarlo bien. Mira, Chay, este es otro tipo de pescado. Es un Oscar. ¿Y eso qué es? Es un Oscar, así se llama. No es. Grandísima. De ahí de la orilla. Está grande. Esa está más grande. No te da, no da vueltas. No da vueltas. Grande, grande. Buen tamaño. Mira, ahí están ahí. Sí, andan por toda la orilla. Azú. ¿Dónde? Ah, no, está grande. Ahí está. Ahí traigo la carnada. Así te la voy a acomodar. O es con lombriz. ¿Cuánto te la voy a acomodar? Ahí está, mira. Chulada. Es que están ahí toda la orillita. Y ahorita ahí nomás, no es necesario que le eches más. Ahí para que se vayan confiando. Okay.
Estas no las compramos, porque Cruz dijo en un momento que no comprábamos las. No, estas me las regaló. Esas se las regaló el señor. Pero yo me voy a llevar mi basura y la van a ver para que se den cuenta de que no vamos a dejar nada de basura aquí en estos lugares. ¿Cuándo tú ves ahí? No, sí, pero como estaba sacando acá y ahí andan comiendo. Y está grandecita, tiene muy buen tamaño. Mira, ahí te dejan la carnada. Tírale, sí. Páralo ahí en el celular. Ahí va. Todas vivitas. Son chiquitas porque no acepto otra cosa. ¿Voy a traer un trapo ahí? Sí, ahí te lo traigo. Con esta, ¿no? Miren, esta nomás cachitos así. A puros cachitos y que salga un poquito. Para que ellas se confíen y vámonos. Grande. Algo tiene que ver la diferencia del color. Hay unas bien descoloridas y unas bien coloradas. Mira cómo te digo que dejan la esta porque ellos quieren lo de abajo. Sí. Pero es donde tapa uno el anzuelo. El mío sí se lo dos veces se lo han quitado. Mira, Chay, Chay. Vámonos, Chay, jálala. Hay catanes también. Mira. Oye, un gallo. Mira. Ahí viene. Ahí viene. Mira. Está grande. Oscar, por eso. Otro Oscar. Bueno, mi gente. Ahí está, mira. Una chulada esta. Lo vamos a hacer bien fileteado. Para que le entre bonito todo el menjurje. Mira. Está todo rayado de la panza. Oh, yo creo que tanto es morir. Sí, esa ya. Otra chulada. Bueno, mi gente, pues aquí estamos en la pesca de pura rojita. Es lo que hace falta, hacer una pesquita de estas. Miren. Ahí está. Nada más que está caliente. Sí. ¿Si te quieren meter por esta casa? No. Ahí está, ya no te voy a hacer. Mira, oye, mira. Mira, si me tira uno, ahí se queda seguro, casi pegado.
piedra. De piedra. Mira, de carnal, y me meto de un lado. Y rapidito. Sí. Está grande, Cruz. Mi gente, sigue la mata dando. Te imaginas si nos hubiéramos quedado. Gracias, Señor, porque mandó un ángel a traernos acá. Sí, si no, bien, un ángel. Está así, se ve. Mira. Yo creo que Dios nos mandó ese. El don que estaba ahí, ¿verdad? Es lo que le digo a tu sí, hermano. Porque, pues, nomás llegó ahí directo. Sí, no hizo nada y. Y nos dio el pescado que traía y nos dio la carnada. Está grande, carnal, la grandota. Pero esta ya. Yo ahora iré a esa grandota, carnal. ¿Eh? Esta grandota. Se va a echar bastante más. Mira. Y dijo que le iba a sacar. Ahí están otros, pero. Dale, carnal. Yo te lo estoy echando, yo estoy agarrando. No, hombre, estaba chula. Mira. Está grande. A rato para. ¿Qué tendrá? Unas 10. ¿Dónde la ganó, no? 10 pulgadas. Oh, el otro también trae cruz. Sí, 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 sí. Ahí está, con una caña y ahora con la otra. ¿Cómo ven? Mira. Oh, también tú. Ahí va, una, dos, tres. Ahí está. Está con las zonas, ¿no? Ah, mira, carnal. Y se atoró bajo la piedra. Está cholotona este. Mira, carnal. ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Dónde está ya? ¿Está donde la saqué del agua, carnal? Mira. Cholotona. Mira. Thank you, Jesus. Bueno, mi gente, pues aquí estamos terminando este videito. Como les explicaba yo,
yo creo que nosotros tenemos que cooperar con todo esto, ¿ok? Ustedes vean, nosotros tomamos agua y todo. Y nada, creo pues, que dejamos. Esto es que me regalaron unas lumbritas. Un señor me regaló unas lumbrecitas, esto es tierrita. Esto no tenemos ningún problema, ¿ok? Como les digo, nada cuesta, mire. Aquí traigo donde traía yo mis camarones. Mire, eso es algo fácil y sencillo, que todo el mundo lo puede hacer, hasta un niño, si ustedes los enseñan, hasta un chiquillo hace esto, ¿sí? Hasta un chiquillo hace este tipo de labor, porque es una labor que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Mira, nada cuesta con hacer todo esto, mira. Y la cáscara del plátano también. Mira, todo lo que nosotros usamos, ¿sí? Agua, mira, ahí está rayazo, ¿sí? Ahí está, mira, ahí están unas grandotas. Uh-huh. Sí. Mira, mira. Nada nos cuesta a nosotros. ¿Sí? Nada nos cuesta. Sí. 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 Se siente el día 5. Si quiera más bajito, si la tarrollazo ya lo tira acá de los lados. ¿Se siente más el calor? Sí, se siente más. Ahí está, mi gente. Ahí está, mire. Nada cuesta con hacer eso. No traen bolsita, siempre traen un bote. Échalo. ¿Sí? Es fácil y sencillo y dejan limpio su área. Nadie vino a pescar, nada, no pasó nada. Mire, mire, ¿qué cuesta? Nada. El simple hecho es que somos puercos. Eso es lo que pasa. Sí, somos puercos y no tenemos responsabilidad con nosotros mismos. Con dejar las áreas de pesca, pues bien, ¿cómo se llama? Bien limpios. Ahí está, mire. No pasó nada aquí, mire. Limpiecito, viene la gente a pescar. Y ahí está, mire. Eso es todo. Ya de aquí para acá, ya de aquí para allá, nosotros nos encargamos, ok. Saluditos, todos, cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos ahí en el próximo videito, ok.